Un dels esdeveniments culturals i cívics d'enguany és la celebració del 50 aniversari de la Cartellera Túria, una publicació insòlita en el mercat comunicatiu valencià i per descomptat espanyol. Un dels fundadors de la Cartellera Túria és veí d'ací de la Falla d'Arrancapins, és Manuel Mantilla, una persona molt jove, com podem veure. Manuel, com està? Muy bien. ¿Cuántos este? Tengo 77 años. Usted es de Madrid, ¿no? Sí, yo nací en Madrid y a los 8 o 9 meses me vine a Valencia, me trajeron mis padres, claro, y ya desde entonces he estado en Valencia nada más. ¿De qué vive la afición al cinema? Bueno, esas cosas nunca se saben porque se producen. Yo desde niño me gustaba ir al cine, iba todos los sábados, mis padres... Mi padre trabajaba en telégrafos, pero también en las provincias, le daban entradas y yo iba mucho al cine con mi madre o con mi padre cuando podía, y de ahí nace esto. Luego las lecturas, sobre todo en la universidad, empecé a interesarme ya con más pasión y a leer revistas e interesarme por toda la historia del cine y por todas las características, y de ahí nace todo, claro. La Cartellera Túria acaba de fer 50 anys y usted estaba en el equipo prácticamente fundacional. Sí, nosotros fundamos, éramos cuatro muchachos entonces, fundamos la Cartellera Túria. Éramos Pepe Aibar, Julio Guardiola, Enrique Pastor y yo. Y éramos amigos, nos gustaba a todos mucho el cine y de ahí pues surgió lo de la Cartellera por una serie de circunstancias que si quieres te cuento, pero vamos. Bueno, estaba vinculada a la imprenta que tenía Miguel Zamit, sí, en aquel momento en el carrer, sí, de Cavallers. Yo volia preguntarle, ¿era difícil hacer críticas de cine en aquel momento? Estem parlant de l'any 64. Sí, era complicado porque, primero porque había poco interés por el cine en aquella época, sobre todo por un cine rompedor, un cine más con más arraigo a las realidades, los problemas de la gente, y eso era, en España era muy difícil. ¿Varen tindre molts problemes en la censura durant aquella etapa de la dictadura? Muchísimos, muchísimos problemas. Tuvimos problemas incluso de esos de tener que en algún momento que retirar libros que se consideraban prohibidos de nuestras casas y llevarlas a alguna otra. Tuvimos bastantes multas y bueno, teníamos que contar con aquello, pero teníamos que romper aquello de alguna manera. En aquell moment, la Cartellera hegemònica en València era la Cartellera Vallarri. Sí. I vostès ixen en un altre plantejament de fer crítiques de, sí, cine. Sí, el Vallarri era una cartellera impuesta en donde pues, se hacían gacetillas sobre el cine, pero sin un interés sobre un cine mejor y más culto. Els cines també han canviat, vull dir, en aquella època hi havia molts cines en València i ara pràcticament tots aquests han desaparegut. Sí, sí, no, el cine tal com lo conocimos ha desaparecido. Ahora me acordaba de... vimos nosotros algunos estrenos de esas películas que han quedado para la historia del cine. Y me acordaba de cuando se estrenó El hombre tranquilo en el Rex, y nosotros que estábamos en platea viéndolo nos entusiasmó tanto que aplaudimos, cosa que era insólita en un cine en aquella época. Yo creo que ahora tampoco, pero de todas maneras ha habido sesiones de aplausos, pero yo creo que en aquella época fuimos los primeros en aplaudir. En aquella época ya había cines de estrena, de reestrena, sí, de... Habían cines de estreno, había muchos cines de reestreno y de tercera categoría. Yo me crié en los de esos de tercera categoría, como era el Goya, el Mundial, el Iberia,
porque mis padres vivían en la avenida Reino de Valencia al final y eran los más cercanos a mi vivienda, vamos. ¿Usted como aficionado del cine ha notado, a banda de la pérdida de las sales de cine, la pérdida de la oferta, que toda la oferta es de, prácticamente toda de procedencia norteamericana? Sí, evidentemente las circunstancias económicas y sociales y de todo tipo y culturales han cambiado mucho. Hoy yo creo que además el cine es caro, el cine, me refiero a las entradas del cine son caras. Yo creo que si se abarataran, la gente tiene un gran deseo de ir a la gran pantalla, y hoy muchas veces tenemos que ir a los DVDs porque es prohibitivo llevar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos al cine por eso, porque es excesivamente caro. ¿Usted continúa siguiendo espectador asiduo del cinema? Sí, pero bastante menos. Es decir, yo tengo una buena colección de DVDs con algunos films bastante difíciles de encontrar hoy en día, y con eso me apaño. Si haguem de cremar alguna cosa, ¿qué cremaríem? Quemaríem tantas cosas. Yo creo que no vamos por un buen camino, ni en la vida económica, ni en la vida social, ni en la vida cultural. De todas maneras, siempre confío mucho en los jóvenes y en una actitud de verdadera renovación de todo lo que ha sido podredumbre, sobre todo en los últimos años. Muchas gracias, Manolo. De nada. Thank you.